gracias a Dios que supo hacer lo que tiene que hacer. No tuve que ir a un doctor, no tuve que, porque yendo, usted sabe, yendo a un doctor, ya llegando ahí, pueden parar al peleador. Me dijo un doctor que estábamos bien, que estábamos listos y que podía regresar, y desafortunadamente no estaba. Para mí, los fans es algo muy importante, que siempre lo he dicho, cuando yo peleo y los oigo a ellos, que están contentos, están gritando, quieren ver sangre, quieren ver pelea, quieren ver golpes. Para mí personalmente, le doy gracias a Dios que los encontré en el camino de mi deporte. Para mí es un gran placer trabajar con ellos. Mi querido Rafael, un placer saludarte, mano. Qué envidia me das. Estás en la casa, el Westside Boxing Club, que es mi casa de entrenamiento. Somos compañeros de establo, como dicen, aunque yo no peleo ya ni con mi vieja, pero qué gusto saludarte, hermano. Igualmente, así es. Aquí estamos ahora el primer día para entrenar aquí en el gym, porque nos abrieron ahora para empezar a movernos, como aquí tenemos los costales y todo lo importante que ocupamos. Es interesante hacer entender a la gente que, bueno, está abierto, pero para los peleadores, además con mucho cuidado de todas las reglas que sigue Westside Boxing Club. Pero te pregunto, es extraño seguramente entrenar así, empezar a regresar. ¿Cuál es la sensación, Rafael? Me ha costado mucho no estar aquí porque, como he dicho, se ocupan los entrenadores, se ocupa el cuadrilátero, el ring. Ahorita como nos tienen separados, somos peleadores que estamos, los profesionales nomás. Uno está en el ring, el otro está acá. Bien. Yo estoy acá, como usted dice, los Salcedo Brothers respetan, siempre van a respetar lo que es las decisiones y para protegernos a nosotros, así nos tienen ahorita separados. Eso me encanta. Fíjate que esa entrevista me ilusiona mucho porque no solamente platico con un compañero de gimnasio, sino que también ver que ya estamos regresando poco a poco, pues me llena de ilusión, mano, porque la verdad que uno, como dice también nuestro amigo, el buen Eddie Reynoso, no boxing, no life. Sí, eso sí es cierto, especialmente para un peleador que el deporte del boxeo es vida para uno. Sin el boxeo, como bien dijo, no boxing, no life. Está duro, así que cuando nos avisaron, ¿saben qué? Hay que darle, hay que regresar al gym, nomás que van a haber reglas, hay que hacerlo así. Para mí no importa cómo sea, mientras esté en el gym, haciendo lo que me encanta hacer. ¡Qué maravilla! Ahora que escucho el anuncio ese, el silbato, que muchas veces odias porque empieza un round largo, pero ahora ese sonido es una delicia, ¿no? Oh, sí, exactamente, se extraña, se ha extrañado. Se ha extrañado. Oye, antes de ir contigo, ¿qué onda con los Saucedo? ¿Qué seres humanos están a toda madre, no? La verdad que no porque sean mi gente, mis hermanos, mi gimnasio, pero la verdad yo creo que los Saucedo van a hacer historia muy perrona con chavos como tú el día de mañana, ¿eh? Así es, la mera verdad sí, de que son unas personas muy, muy, adorables, Para mí personalmente, le doy gracias a Dios que los encontré en el camino de mi deporte. Para mí es un gran placer trabajar con ellos. Y sí, claro que sí, primero Dios, vamos a hacer algo en este deporte. Oye, hablando de ti, compadre, 11-2-2, peleas mayormente en la 122, sin embargo ya tuviste una pelea cerca a la 130, pero mayormente dirías que eres un super gallo, ¿correcto? Sí, eso es. Y a lo mejor nunca sabemos, a lo mejor le doy para abajo a los 118. Fíjate, qué interesante, porque la verdad que lo mencionas y lo mencionas muy bien, está la posibilidad de 118 ir para abajo. En 22 te encuentras bien, pero tampoco le haces el feo a las 26, ¿no? Eso es, hasta 126 y 130 también puedo trabajar, pero para ahorita tenemos pensado, si vamos a mover de peso, sería los 118 y ya de ahí le pensaríamos a seguir a 122 o 125. Qué bien, compadre. Oye, vienes de una pelea muy interesante en el marco de esa función en la que estuve presente, te di pelear, platicamos, de Munguía a Lotey.
una Ajá. victoria, el último combate que tuviste, pero ¿qué te dejó estar ya de poco a poco metiéndote en las grandes veladas, Rafael? Para mí ha sido una, ha sido, pues primero que nada, muy importante para mí, para mi carrera, y es un sueño, es un sueño hecho realidad para mí. Como lo he dicho, pelear bajo las carteleras de Golden Boy Promotions desde que empecé peleando con ellos ha sido un sueño maravilloso para mí, y seguirá siendo, no importa qué lejos llegue en la carrera, siempre será un placer pelear para Golden Boy Promotions y bajo el nombre de los Acedo Brothers. Oye, me dicen que tienes un costal que se llama Gabriel Rivas de Golden Boy. Ah, no es cierto. No, bueno, fíjate que lo menciono, buen amigo, amante del boxeo. Y es grato el equipo que hay con el buen Gabriel Rivas. Y cuánta gente anda ahí, el Pimpón Reyes, los Saucedos, su jefe. Y decía la broma de Gabriel como costal, pero obviamente no lo es, sino que es un gran publirelacionista. Pero voy a el ambiente que viven ahí en Westside Boxing Club, para mí es distinto a otros gimnasios. Yo en algunos gimnasios noté rivalidad, y en lo que encuentro en Westside es mucha hermandad, se llevan bien todos, te bromean a ti, tú bromeas al otro. Me acuerdo que el día que llegó Pimpón después de descansar, dice, oye, Pimpón, pues, ¿qué te comiste? O sea, ese ambiente es sabroso, ¿no? Oh, sí. Y eso es muy importante, saber cuándo estar serios y saber que también se tiene que cotorrear uno, porque si no, pues no puede siempre estar uno muy, muy a la defensa. Tiene que uno disfrutar de los momentos con otros peleadores, con los entrenadores, y saber que cuando hay que estar serios, ok, estamos serios. Pero también se ocupa cotorrear un poco para que el ambiente esté chido, como usted dice. Y hablando del compa acá, el Gabriel. Hey. No, costal no es. Cuando yo recién llegué, el costal era yo, si se acuerda. Él se acuerda, muy bien. ¿Se acuerda? Me subió al ring y dice, ¿sabes qué? Hay que espalear. No, hombre. Gran muchacho, pero me puso las manos. Totalmente, es buen tipo. Yo traigo un reto ahí con él en el 154, lo voy a subir, al cabo ya no tarda en llegar. Listo, hay que verlo. Oye, papá, hablando de lo siguiente, el boxeo te ha servido mucho en tu vida porque te ha forjado como un buen ser humano. También en ocasiones el tema del peso te ha ayudado mucho también, ¿no? Sí, así es. Claro que sí. El peso hay que estar listos, porque es muy importante. Esa es una de las decisiones que tiene el jefe aquí, así le decimos, el mero mero de aquí del gym. Hey. Una cosa que siempre nos está, dice, órale, cabrones, con su respeto. Por supuesto. Pero está diciendo, ese peso, hay que estar listos, les pueden hablar cualquier momento, paren de jugar, es muy serio, el jefe aquí con el jefe no se juega. Me encanta, ni con el boxeo. Oye, intuyo que en muchos gimnasios pasa lo mismo, y quiere decir, Rafael, que a lo mejor por ahí te dicen, ¿sabes qué? Prepárate porque las peleas pueden regresar. Y hablando de regresar, ¿tú estarías dispuesto a pelear a puerta cerrada en un estudio televisivo si fuera necesario? Pues para ser honesto con usted, para mí los fans es algo muy importante, que siempre lo he dicho, cuando yo peleo y los oigo a ellos, que están contentos, están gritando, quieren ver sangre, quieren ver pelea, quieren ver golpes. Pues va a ser algo muy diferente para mí, yo sé que todavía estarán viendo en donde sea que vayan las peleas, en las redes, en la tele, donde sea, pero no va a ser igual para mí oírlos, la emoción que les damos cuando nos damos golpes. Y pero ni modo, así va a ser, como se está viendo la cosa, y no importa, hay que darle. Oye, compadre, tuviste un arranque prometedor en 2012, después hubo un receso y regresas en 2015. ¿Por qué fue ese bache? Tuvimos un accidente en la mano, espareando, preparándonos para una pelea, me lastimé la mano. Ajá. Bueno, no me la lastimé, me la quebré. Uf. Y pues tuvimos que esperar hasta que el doctor nos dara la luz verde para regresar. Ajá. Y así fue eso. Empecé que estaba listo, me dijo un doctor que estábamos bien, que estábamos listos,
y que podía regresar, y desafortunadamente no estaba, volví a esparear y me volví a quebrar. Sí, y desafortunadamente pues tuvimos que esperar otra vez otros 6 meses y por eso fue la razón. Fíjate, y te lo pregunto porque la gente me dice, oye, ¿por qué el Box Rec dice que paró del 2012 al 2015? Bueno, ahí está la razón. Las lesiones, claro, que nos comprueba el nombre del programa, que esto no se juega. La gente piensa que es nada más que dos güeyes se suban a pelear el día de la pelea, pero no ven el trabajo previo. Así es, exactamente. Y hubo veces que también se pudo haber cancelado unas peleas y tuvimos que esperar también. Si no fuera por un gran entrenador que tengo dos grandes entrenadores, pues, pero ese día tuvimos una pelea en el Forum. Hey. Y el oponente me lastimó. Es más, como usted dice, la gente no sabe. Me fregó la nariz. Ajá. Pero gracias a Dios, mi entrenador José sabe hacer bien su trabajo. Me la arregló ahí mero en la pelea. Y yo más estaba en el tercer round. Mira. Y gracias a Dios que supo hacer lo que tiene que hacer. No tuve que ir a un doctor. No tuve que... Porque yendo a un doctor, ya llegando ahí, pueden parar al peleador nomás por tiempo para que se alivie. Pero gracias a Dios, como le digo, él me la arregló y regresamos al gym como si nada. Obvio, después de una pelea va a ser un mes por ahí hasta que vuelva a haber otras. O con ese tiempo se alivió la nariz. Y gracias a Dios nomás era... esa vez de la mano, si no pudo haber sido dos veces. Qué maravilla de historias. Oye, hoy con 30 años, maduro, con una carrera que va caminando, ¿cuál es el sueño más cercano que tiene Rafael Gramajo? Pues, como todo peleador, ser campeón del mundo, y para eso vamos. Yo sé que ahorita pues, tengo 30 años, pero nada me ha parado. Yo veo peleadores que en el pasado, yo cuando estaba joven, yo he mirado peleadores que no nomás han estado a mi edad, sino más de edad, y le siguen dando, y hay muchos peleadores como Beltrán, es un peleador que yo veo que... ¡Claro! Tenía, ¡Buen ejemplo! Y fue campeón, así que yo digo, si hay campeones como él y muchos más que lo han hecho a edad de 33, 34 años, ¿por qué yo no? Hay que seguirle. Me encanta porque por ahí puedes mencionar a Dinamita Márquez, puedes mencionar a Orlando Salido. Ajá. Exactamente. Gran campeones. Grandes campeones, totalmente de acuerdo. Oye, ¿a qué equipo le vas de fútbol de México si es que le sigues el fútbol mexicano? Pues aunque estén aquí mis Pumas y Chivas, pues yo le voy a Cruz Azul, la mera verdad. Oye, ¿no te gusta sufrir? No. ¿Te gusta sufrir, compadre? Porque bueno, imagínate, iban bien y hasta el colmo ya para el Cruz Azul. Hasta el coronavirus no los deja tener corona. Eso sí. Oye, ¿qué música te gusta, compadre? A mí de todo, la mera verdad, más que nada la música mexicana. Yo soy romántico. A mí me encanta Brindis, Temerarios. Eso. Los Ángeles Azul. Toda la música romántica mexicana. Oye, ¿y qué eres mejor? ¿Cantando o bailando? Los dos. A ver, échate una rola, a ver si es tan sabroso. Yo canto también. Échate una. No, mejor le dejamos con el boxeo. A ver, tú dijiste que era romántico. Fíjate bien, ¿eh? Ahí te voy. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas. A ver, yo me eché una de José José. Ahora vas tú. Mejor ahí la dejamos. Eso. Bueno, no pasa nada. Oye, compadre, y fíjate, me decía algo muy interesante el Alacrán Berchel. Me dice, Ernesto, es que los que pasa que si un boxeador no baila bien, se le va la vieja y no sabe mover las piernas en el ring. ¿Qué opinas? Sí, muy cierto. Eso es cierto para mí también. Hay que mover mucho las piernas. Y tienen siempre buena música ahí en el West Side. La verdad que me gusta mucho el ambiente. Para ir cerrando la parte personal, en estos tiempos de pandemia, ¿has visto más películas o más series? Poco de los dos, pero yo diría que más series porque pues puedo seguir viendo y viendo y viendo. Ah, y darle, ¿verdad?
Eso sí, y las películas pues se acaban y hay que buscar otra porque ya he visto esta, pero las series pues siguen y siguen. ¿Alguna que me recomiendes? Ahorita estoy viendo una en inglés, se llama A Vampire's Diary. Ah, de estar buena, fíjate, una película. Está muy buena. Una película con Brad Pitt, ¿recuerdas? Los diarios de vampiro. Una película hace mucho que se llamaba Vampire's Diary. Oh, sí, ok. Ve la película, fíjate. Es Brad Pitt y Tom Cruise. Muy buena. Ok, hay que verla. Sí. No la recuerdo y normalmente yo he visto muchas películas. Hay que ver esa. Te la recomiendo, compadre. Oye, ¿sabes algo entonces finalmente? No te quiero comprometer. Si quieres, contesta. Si no, no. ¿Hay algún plan ya para tu regreso? ¿Has escuchado algo? ¿Estás cerca de regresar? Pues por ahorita hay que enfocarnos en entrenamiento. En cuanto nos den la luz verde aquí a mis entrenadores, que venga lo que venga, estaremos listos. Qué bueno, mano. Te ruego, por favor, Rafael Gramajo, como te dicen el Ralph, de cariño, en el boxeo, que mandes un mensaje para la gente, sobre todo en este sentido, lo que has aprendido durante la pandemia. He aprendido, más que nada he aprendido a saber lo que es con estar con familia y también a tratar de tomar tiempo. Hay que saludar a la familia, estar con ellos, porque esto nos enseña que hay muchas cosas que nos pueden parar de dejar a ver a nuestras madres, hermanos, hermanas, por muchas razones, como los aeropuertos, ya no podemos viajar, no podemos ir a verlos, ¿no? y perdemos mucho tiempo. O sea, ahora que se vaya esto, hay que tomar el tiempo y amarnos unos a los otros. Totalmente. No sabes cómo aprecio tu tiempo, querido Rafael, aunque no lo creas, eres mi tocayo también. Yo tengo nombre de novela, Ernesto Rafael Amador Amaya, imagínate. ¡Órale, a huevo! Abuelita, soy tu nieto. Entonces, pues gracias por el tiempo. Un cariñoso saludo a toda la gente ahí en el Westside Boxing Club, mi casa, y lo digo siempre con mucho orgullo. Espero regresar pronto. Cuando den luz verde para que regresen los ancianos, regreso yo. Así es, aquí lo estaremos esperando. Muchas gracias, Ernesto, por su tiempo igualmente, por tenerme. Un abrazo cariñoso, mi Rafa. Cuídate mucho. Igualmente. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.